La gente de marketing nuestro volvió a sorprendernos con un producto que se vendió, que fue denominado Confianza Ciega. Se pusieron a la venta 2.000 camisetas, de los cuales se vendieron obviamente sin saber cómo es la camiseta, porque todavía nadie la vio, y se agotaron a través de los locales de la academia y a través del e-commerce. Estamos muy contentos, muy expectantes. Esperemos que tengamos un año muy positivo a nivel club. Creemos que están dadas las condiciones para empezar a pelear competencias en serio. Tenemos 4 torneos para pelear en este año y bueno, los queremos competir de la mejor manera. La verdad que camiseta de Racing es muy tradicional y la verdad que es un club grande donde cualquier jugador quiere estar y es un privilegio para mí ponérmela y vestirla y estar en esta clase de evento. Cuando tú tienes un técnico ganador, eso es muy importante, le transmites al equipo y en la cancha. Bien, hicimos una buena pretemporada, que es lo más importante, podernos colocar a punto. Ahora lo que queremos es entender la idea del Coco lo más rápido posible. Y bueno, esperar que empiece el campeonato para arreglar las cosas que faltan y poder andar bien. Coco habló conmigo que quizás me podía utilizar en 2 opciones adentro de la cancha, tanto sea de 4 y de 8. Lo hice de 8 contra River. Le dije la verdad que no me sentía cómodo, pero bueno, los entrenamientos quizás hablaban de otra cosa. Pero no me volví loco, creo que Coco con la confianza que me da y creo que es una gran persona, la verdad que a mí me dejó muy tranquilo y bueno, volví en la posición actual, que es la de 4 contra Independiente y me parece que en lo personal me sentí mucho mejor. Creo que lo más importante es tratar de mantener las cosas que venimos haciendo bien, que fueron varias a nuestro entender, y después sí mejorar algunos detalles para afrontar este campeonato. Creo que sabemos la experiencia que tiene, la jerarquía que jerarquiza al club, al plantel, a la institución, y eso es siempre importante. Hay que pensar que lo que dice lo dice por algo y captar rápido el mensaje.